Hola mis amores, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos y bienvenidas hoy día a este canal. Muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por acompañarme el día de hoy. El día de hoy está súper lindo, hay un sol increíble, no hace frío, pero en la mañana sí hacía más frío. Ahora ya no hace tanto porque ya son como las 11 de la mañana, ya ha empezado ya la mañana hace ratito. Le estaba dando la bienvenida de aquí en el patio porque como está bonito, miren el solcito por allá, y le estuve mostrando en la mañana cómo estaba todo, que estaba tan bonito. Les doy la bienvenida a este canal, mi nombre es Andrea y espero que estén bien dentro de lo que se puede. Por lo menos abrimos estos ojitos, hay que agradecer de haber abierto un día más los ojitos, un día más de vida. Espero que sus familias se encuentren bien, que estén relativamente dentro de lo que se puede, no excelentemente bien. Nadie está excelentemente bien en lo que estamos viviendo, pero por lo menos que estemos vivos y que estemos con salud. Eso es lo que nos está exportando en este momento, en realidad. Así que espero que me acompañen el día de hoy. Tengo unas novedades que contarles y les voy a estar mostrando y les voy a estar contando. ¿Ya? Les doy la cordial bienvenida. Y seguimos el día a ver qué es lo que nos depara el día, ¿ya? Así que besitos, espero que hayan pasado un bonito día y, o que este sea un buen día para ustedes. Está súper bonito el día hoy día. Bueno, ahora nos vamos a hacer las cositas que hay que hacer porque hay que chan, echar a andar el día, chicas y chicos. ¿Qué les iba a decir? Bueno, me eché cremita, no me crespé las pestañas, se me olvidó, para no tener así como tanta cara de poto, así que me eché cremita, me puse como un poco más, me crespé un poquito las pestañas para no tener la cara de topo, al revés, poto. Entonces ahora vamos a empezar el día. Les iba a contar que hoy día voy a hacer cazuela de vacuno. No tengo la carne que me gusta a mí para vacuno, pero tengo el osobuco. O sea, compramos osobuco especialmente, es lo que encontramos para cazuela. A mí no me gusta mucho el osobuco porque tiene como esas cosas entre medio. A mí me gusta la carne pura, no me gusta con nervios ni una cosa rara, extraña, ni soy así, me gusta puro, pero así como pura carnecita. Voy a hacer la cazuela de carnecita con ensalada, papa. Les voy a mostrar ahí las cosas, la materia prima que ya tengo ahí afuera. Así que hoy yo les quiero decir y recomendar que yo, mejor saco el hervidor porque mete un ruido, yo uso para, no sé, carne al jugo, carne a la cacerola, cazuela, todo eso. Me gusta la carne que se llama punta de ganso, ya, se las recomiendo a ojos cerrados porque, bueno, hay que darle la cocción. Ustedes saben que las carnes para la cacerola hay que darle su buena cocción, en olla a presión, ojalá, y sus buenas horitas, para que estamos con cuentos. Pero ya he probado muchas carnes y esas carnes que tienen como, que son como hilachentas, a mí no me gustan. No sé si ubican, no sé, por ejemplo, la tapabarriga, la plateada, el tapapecho, todas esas no me gustan porque son muy, como que cuesta, a mí por lo menos, porque es como muy hilachenta. Ya, esta no, incluso con cuchara ustedes la pueden partir cuando queda blandita y muy rica la punta de ganso. Pero yo no compré ahora punta de ganso, compré osobuco, bueno, por los huesitos que dan, también dan sabor. Y a todos les gusta ese, pero yo nunca lo uso, en verdad. Ahora como no tengo carne, no había así como para algo, como para la cacerola, para cazuela, así que compramos ese. Les voy a mostrar cuáles compramos. Ah, no, ahí están. Sí, les voy a mostrar cuáles compramos y igual queda rica. Yo compro en el Jumbo unas bolsitas de huesitos. También les doy esa recomendación. Hay unas bolsas de huesitos que son súper baratas.
valen, por ejemplo, una bolsa así, 600 pesos, 500 pesos, así. Entonces, dependiendo de lo que pesa, ¿ya? Pero ese es el rango. Entonces, esos huesitos ustedes lo echan cuando van a hacer una carbonada, cuando van a hacer una cazuela de albóndiga, una cazuela de carne. Ustedes echan a cocer esos huesitos también con la carne y les da un saborcito a la sopa, porque en el caso de la carbonada, en el caso de la cazuela de albóndiga, no hay tanto sabor. Entonces ustedes le echan su huesito y les va a dar mucho sabor. Después tienen que colar el agüita. Eso también he hecho ahora porque me he dado cuenta que de repente salen unos huesitos chiquititos, una astilla. Entonces no. Cuando ustedes tengan cocida la carne, como es lo primero que se pone a cocer, ustedes pasan el colador, el caldito, y así no les sale alguna astilla o alguien de la familia que les puede salir un huesito o algo, ¿ya? Entonces ahora vamos a empezar a cocinar. Pero antes de eso voy a hacerle un ulpo a mí. A mí. Me voy a hacer un ulpito con harina tostada que me encanta. Les comenté en Instagram que mi mamá me había regalado un paquetito de harina y ahora me regaló otro porque ayer fui. Me regaló otro paquetito de harina porque allá hay una tostaduría que vende fruto seco, harinita tostada, todas esas cositas. Entonces ahí me compran y me tienen a mí. Entonces ahora vamos a hacer un ulpito. Yo no sé cuánto voy a engordar con tanto ulpo. Y a mi hijo también le gusta. Así que, pero ahora mi hijo me pidió leche. No quiere ulpo. Así que eso voy a hacer. La verdad es que recién terminó unas clases. Estaba haciendo ejercicio porque le tocó educación física. Así que eso. Así que, y después les voy a contar algo que les tengo que contar, ¿ya? Que me han preguntado bastante. Ustedes saben qué. Miren, acá tengo todo, ¿ves? Aquí ya saqué, miren. Ay, te cuida. Tengo el cilantro, yo congelo ¿cómo se llama esto? Los choclitos americanos compro y eso los parto y los congelo. Voy a echarle un poquito, le voy a echar esto, pimentón rojo. Ahí tengo la lechuga. Porotos verdes, que no tengo natural, así que voy a usar esos, pero no me complica, queda súper rico. ¿Y qué más? Eso, zapallitos. Acá tengo, de este subuco compré, nunca había comprado esta bolsa. Aquí vienen dos, pero son gigantescos. Y yo ya eché en la olla unos huesitos que tenía y otro subuco que había comprado anteriormente. ¿Ven? Esos son los huesitos que yo les digo, miren. Esto. No tienen nada de carne, pero les da saborcito a las sopitas chiquillas. Así que por si quieren ese dato, háganlo para las sopitas que son más insípidas, que no tienen tanto sabor como la carbonara. Bueno, la carbonara igual, las verduritas, todas su sabor. Pero si ustedes le agregan esos huesitos, hay más sabor, ¿ya? En el caso de la cazuela albóndigas también, en el caso de la cazuela carne, ¿ya? Así que agréguenlo, se los recomiendo. Entonces vamos a usar este osobuco. Ahora voy a preparar para nosotros tres. Vamos a preparar. Yo voy a comerme un ulpo. Y mi hijo quiere lechita, así que le voy a hacer lechita. Bueno, así que yo les voy a mostrar cómo yo hago la cazuelita. Yo creo que, como digo siempre, a lo mejor todas saben, pero de repente, todos o todas saben, pero de repente hay alguien que a lo mejor no sabe bien, que está empezando su vida de soltero, de soltera, solo, que no sabe cocinar. Entonces ahí puede aprovechar de mirar cómo hacen otros las cositas. La cazuela no tiene ninguna ciencia, aparte que es súper fácil, ¿ya? Así que ahí me van a estar acompañando y después les muestro cómo quedó el platito. En cuanto a aseo, les digo que ya hice aseo. Barrí, porque ahora acuérdense que no tengo aspiradora. Barrí todo bien, la alfombra, todo, todo, limpié el polvo y lo único que me falta es trapear. Pero ¿saben lo que quiero hacer? Les voy a decir. Y ahora, lo que le estaba diciendo, que lo que quiero hacer ahora es, quiero sacar todas estas cosas que están aquí y limpiar con lustramueble todo ese mueble y limpiar cada copita con pañito seco. Y limpiando para que quede limpiecito. Eso es como lo que me falta del aseo y trapear. Y ahí estaríamos listos porque ya limpié el polvo. No lo limpié con esta cosa de lustramueble ni nada, pero lo limpié con un pañito y quedó todo limpiecito. ¿Ven? Los muebles ya están limpios, están brillantitos. Esa, la mesa centro, todo lo limpié. Los cuadros, todo. Todo está brillante. Y además que
El lustramueble, a ver, voy a dar vuelta a la cámara. Yo pienso que el lustramueble es como para pasarlo una vez a la semana y después mantener compañito, porque no es necesario pasarlo todos los días el lustramueble ni día por medio, encuentro yo. Una vez a la semana, por lo menos ojo yo una vez a la semana, lo paso por todos los muebles y después mantengo un compañito sequito y queda brillosito. Así que no es necesario pasarlo todos los días. Entonces ahora me van a acompañar ustedes todo el día. Pero si sale muy largo voy a tener que cortar algunas partes. Mira, estaba viendo la bolsa de osobuco. Yo dije que habían dos osobucos y nada que ver, hay cuatro. Miren la media cosa. Súper grande. Eso, que es la médula. ¡Oh! No les digo lo rico que es, muy rico, se cuece y queda así como eso gelatinoso, pero no es malo, o sea, no es como, es como algo suave, muy suavecito. Si no lo han probado, les recomiendo que lo hagan. Hay gente que le echa el pancito caliente. Oye, miren, son cuatro. Yo había sacado otro que tenía aparte. Sí, son dos chicos así y estos dos inmensos de grande. Así que está súper bueno. Ahora ya sé eso, me tengo que usar el agua. Vamos a echar el agüita para que se ponerlo a cocer a todo lo que da la olla a presión. Le echo un poquito de aluminio cayú, le echo lo que es orégano, qué sé yo, todo lo que ustedes usen. Yo le echo de la esa, aliño completo y un poquito de pimienta y sal, que se vaya cociendo. Entonces ahora voy a cerrar la olla y voy a poner estas cosas. Aquí vamos, chiquillos, voy a terminar de hacer el aseo porque es lo que me interesa. Miren, me puse esta cosa bien fea, pero no importa, le había cortado una vez las mangas para el verano para que no fuera tan caluroso, porque es muy grande y me sirve como de delantal de cocina, así como para no mancharme y así. Ay, no lo había mostrado, que ando con esa botita. Hoy día, primer día que me lo pongo en este año, esas botitas así peluditas. Oh, que son calentitas, me encantan. Primer día que me las pongo de este año, pero las tengo del año pasado y me encanta porque son tan cómodas y calentitas. Así que me puse eso para no mancharme. Y no importa que sea feo, total es para andar acá, para no mancharme y no manchar la ropita. Ahora voy a, ¿cómo se llama? A limpiar lo que les dije. O sea, me falta trapear y voy a limpiar eso. Eso de ahí de, ahí, del escritorio, del esquinero. Y tengo que también tender una ropa. Miren. Ahí está. Debo tender esa ropa. Estoy lavando. Ahí suena la olla de la olla a presión que está ahí cociéndose la carnecita. Y nada, pues ahora voy a tender. Y hacemos lo que falta aquí, ¿ya? Y después tengo que pelar las verduras que todavía no las pelo, pero todavía me queda porque la carne le queda. Así que vamos, 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 vamos a chiqueteando los caracoles. Voy a empezar a trapear ahora, que es lo que me falta hacer. Y como les dije, me falta limpiar el mueble ese de las cosas. Mire, este compré para echarle al piso. Dice amonio cuaternario, mata el 99,9, qué sé yo. Ese está usando, así que no sé. No sé si será cierto, pero bueno. Es el que voy a usar ahora para trapear. Thank you.
Antes de empezar, mire, lo que me da rabia de cuando a veces lavo. ¿Saben algún tip para esto? ¿O no? Uy, que se ve raro. A ver. Ahí. Porque la lavadora la está dejando así, mire. Entonces ahora voy a hacer que dé vuelta así con pura agua, pero no lo voy a centrifugar. Lo voy a dejar así nomás y después lo voy a tender. Porque miren cómo lo dejó el polerón, ese de mi hijo. No hay que ver. De nuevo a la lavadora. No queda otra. Ya lo dejé en la lavadorcita. Ahora sí que vamos a seguir cocinando, ¿ya? Hoy, a todo esto, antes de que empecemos a cocinar, les voy a decir algo. Quiero pedir un gran favor. Lo que pasa es que en mi canal, igual yo estoy súper agradecida porque ven harto los videos, me los comentan, todo lo que les digo siempre. Pero ¿saben lo que les quería pedir? Que se les ha olvidado apretar el botoncito ese de ahí abajo. No sé dónde está, aquí o acá. ¿Qué dice suscribirse? faltan suscriptores, ya, pues, chiquillos, chiquillas, ahí si ven, bueno, si ven los videos, si les gusta el canal, les pido por favor que se suscriban, y porque a lo mejor ven los videos, pero se lo olvidó apretar el dedito ahí abajito, así que les quería pedir que se suscriban para que sigamos creciendo con familia virtual, amigos y amigas. Y lo otro es también pedirles que vayan a mi Instagram, porque me lo hice hace poquito, el nombre del canal, lo mismo entre cosas y casa, vayan al Instagram para que me sigan ahí, porque ahí siempre estoy tratando de subir contenido todos los días, de interactuar con ustedes por mensaje, me comentan, las fotos, si les gusta algo, entonces yo ahí voy como interactuando más porque los blogs no son todos los días, entonces sí trato de estar andar el Instagram todos los días, interactuamos y conversamos ahí, hemos conversado por los mensajes, así que súper contenta me tiene el Instagram, así que vayan a Entre Cosas y Casa Instagram, ¿ya? Ya, ahora vamos a cocinar. Ya les mostré que tenía todas las cositas ahí. Ese estuche nada que ver. Nada que ver. Y espero que con el ruido de la olla me escuchen, porque esta cosa está todo el rato. Ah, tengo que remojar esta lechuguita. La tengo que remojar en clorito, porque eso hago yo. Y me encanta esta lechuga. ¿Dónde dejé el cloro? Ah, lo dejé en el baño. Me encanta esta lechuga porque es súper suave, se llama española, me parece. ¿Sí, española? Sí, esta es la española. Me encanta esta lechuguita, tan linda, tan suavecita, tan noble, tan... me gusta. Y se ocupan todas sus hojitas, no se desperdicia ni una hojita. Y esta la voy a limpiar, la voy a dejar unos 10 minutos en un poquito de cloro. Y ya después la enjuago y está la pico para poder consumirla. Si ustedes ven, se ocupa hasta la última hojita y le queda el puro tallito, nada más. Voy a ubicarlas mejor porque con la luz de la ventana, a lo mejor voy a tener que cerrar esa, abrir la otra. Ahí voy a acomodar, ¿ya? Echando a perder el, o sea, no a perder, ¿eh? Pero estaba como, no sé, poniendo blando el zapallo, así que le corté donde pasó eso, en toda esta orilla, miren, está blando, entonces le hago así nomás, le paso el cuchillo,
y les paso el cuchillo y lo parto nomás, y ahí sirve porque le saqué todo eso blandito, era blandito nomás, y lo voy a lavar bien y listo. Me faltan 3 pedacitos, así que ay, siempre me cuesta mucho esto. Cuando está el gordo, él me lo corta, porque a mí me cuesta mucho de hacer esto. Un buen trocito de zapallo, tan rico que es el zapallo, sobre todo cuando es camote. Fíjense que sea camote, porque hay uno que se llama europeo y es uno como bien hueco, pero no es, no tiene el sabor de ese zapallito. Ese es muy bueno. Así que ahora lavarlo, y estos los voy a lavar y los voy a guardar porque son muy chiquititos para la cazuela. Y ahora voy a pelar las patitas. Ya lo estaría saltando. Y ahí vamos, echando a andar la cosa de la cazuela. Ya va a estar listo eso, ya lo voy a tener que apagar ya. Y también tengo aquí el cilantrito para picarlo. Vamos ahora a picar. Yo pico así todo, así como bastoncito, lo largo así, tipo este corte, para lo que es, no sé, lo que es zanahoria, pimentón, el ajito chiquitito, sí. Cebolla yo no le echo, a veces le echo un pedacito de cebolla así cortado en 4, así como grande, no en pluma ni nada de eso. Entonces así lo hago con la zanahoria y todas estas cositas. Ya apagué la olla, chiquillos, ahí está sonando todavía porque está hirviendo y eso, son como media hora más o menos. Miren, ya aquí tengo las cositas, las presas, zapallo, choclo y papita. Papita 2 para cada uno, pero el gordo siempre come una nomás. Pero igual, como somos buenos para los papas. más de alguien me va a decir... ¡Tanto papa! Sí, verdad, sí, yo soy papona. Yo debería haber nacido en Chiloé. Siempre me dicen que debería haber sido chilota, porque me encantan las papas. De todas las maneras. Pero ahora como que saben, el chilota que no me gusta y que antes me gustaba mucho el puré, ahora ya no me... ya como que me aburrió un poco el puré. Ahí está el porotito verde. También cuando yo eche la prensa, las papitas, todo eso, empiece a hervir, ahí yo le pongo el poroto verde. El porotito verde. Entonces, lo que voy a hacer ahora es picar la lechuguita. Así nomás lo voy a hacer, chiquillas, ¿ven? Y ahora toma la papa. Ahora agarré de picar el cilantro con tijera. Miren que seré floja, que encontré que quedaba mejor. Así que voy a picar acá, a ver si me resulta. Porque encontré que era rápido. Saco un poquito las ramitas, no de tanto porque si no la tijera va a colapsar. Así, hoy yo no había descubierto este invento. El otro día se me ocurrió, un día que parece que estaba muy apurada, dije yo, ay,
que está sacando la tabla y todo. Miren, miren qué facilidad más grande. Hay unas tijeras, parece especiales, no sé si serán para el cibuleto o para cualquier cosa, no sé. He visto unas tijeras especiales, pero yo nunca las he, no las conozco, o sea, nunca las he usado, así que no sé para qué será. Pero yo, como siempre, tengo mi tijera, esta tijera es de la cocina, no es para cortar otra cosa, por si acaso. La tengo aquí siempre en la cocinita. Alguna vez les dije que las tijeras es necesario tener una en una pieza, después que arriba en el costurero. Yo tengo la pieza en los chiquillos, en el costurero, en mi velador, aquí en la cocina, porque son necesarias. Ya colé lo que era la carne, igual se me hizo harto tiraje, pero bueno, ya no importa. Es que yo prefiero una carne blanda que una carne dura. Bueno, no importa, lo colé por los huesitos que puedan caer y todo. Entonces esto no tiene ni un huesito, nada. Entonces ahí he hecho la verdurita y voy a echar lo que son las papas, y cuando suelte el hervor voy a echar el zapallo y el... ¿cómo se llama esta cosa? Del poroto verde. Y después, cuando ya le faltan unos 10 minutos, echo el arroz. O los fideos, o lo que ustedes le van a echar. Entonces voy a echar las presas. Las papitas, como les digo, y el choclo. Y cuando empiece a hervir, le echo el zapallito. Se demoró un poco en, supongo, en abrir, poder abrir, así que ya, le eché las papas, le eché el choclo. Entonces ahora ya no la voy a poner a presión, ahora la voy a tapar así. Ahí. Entonces cuando ya te empiece a hervir, voy a echarle el zapallo, en unos 5 minutos después de que empiece a hervir, le voy a echar el zapallito y los porotos verdes. Y ahí estaríamos. Ya, entonces ahora voy a ir a limpiar lo último que me falta. Ah, me faltan dos cosas. Lo que le dije del esquinero y el baño, que me faltaría el baño de acá abajo. Este baño. Este baño. Entonces tengo que limpiarlo. Y ahí estaríamos, ahí estaríamos, ahí estaríamos. Y ahí almorzar. Así que los voy a poner acá, por acá los voy a situar, para el tema de la limpieza del esquinero. Ya, chiquillas, estamos aquí para limpiar. Ya, entonces aquí tengo el ultramueble y traje dos pañitos. Uno suavecito, que era un polerón del gordo, que lo... Miren, me salieron hartos pañitos de estos, porque son como de polar, así que... Y este también era no sé qué cosa, un paño cualquiera. Y yo a veces los corto, y los uso, y los lavo, y así, ¿ya? Entonces eso vamos a hacer. Entonces voy a poner todas estas cosas acá
la copa y todo eso. Y vamos limpiando por piso porque no me va a poder todo aquí y ponerlo en esta mesa. No es la gracia que se me caigan las cosas. Bueno, si ustedes ven que se me cae algo, van a presenciar el espectáculo. Parte, puse las botellas están a ese lado y ahora voy a empezar a limpiar las copitas. Estas son copitas para postre, son re buenas. Bueno, para heladito, para lo que quiera. Hay otras que tengo que las he ocupado cuando he hecho tiramisú, que son estas. Estas, que son, no sé si son estilo mexicano, no sé, mi marido las compró. Hacen, ¿para qué les digo? Cuando mi niño era guagua y tiene 21, así que imagínense. Y tan completas, no me he echado ninguna. Así que un aplauso para mí. Tengo otro vaso mexicano que él compró y también a la misma cantidad de años y tampoco me he echado ninguno, pero sí tengo unas copas mexicanas que esas las quebré, sí, las compró él, así que estaba más enojado que le estoy hablando hace los mismos años. En ese tiempo siempre estaba comprando siempre loza, pero compraba y compraba todo ese estilo mexicano. Así que seguimos. Esta también la compró mi marido, es que él trabajaba cerca del centro antes. Estoy hablando hace bastantes años, como les digo, como 20 años atrás. Y compró estas que son tan bonitas. Me las eché todas, me quedaron dos nomás. Qué pena, son tan bonitas. Ay Dios, manitos de agua. Manito de aso. Y compré esta, mira. Esta está invita. Esta, mira, así viene. Son vasos mexicanos, pero mexicano. No como esos que venden ahora, que son súper livianos y que tienen pinta mexicana, pero nunca fueron. Este de verdad es el vidrio mexicano, que tiene imperfecciones en el vaso y grueso, súper grueso. Entonces, esto compró y están los 6, están los 6. Los dejo en el suelo, está más seguro en el suelo. ¿Y qué otro México? Ah, compró esta. Esta, lo estoy hablando al mismo tiempo, mire. Ve que tienen como cositas en el vidrio y es gruesa. No es como esas imitaciones que hay ahora. Y de estas compró y miren, me queda un pecado. Pero bueno, yo era así, manos de hacha. En ese tiempo, ustedes saben, cuando recién empieza no tiene costumbre de ser dueña de casa. Entonces uno se le volaban las cosas así como que... Igual de estas, habían de champán, de vino, todo. Y me quedan esas nomás. Así es la vida, así es la life. Pero son cosas bien bonitas, bien lindas. Estas son muy bellas. Aquí yo he hecho el tiramisú, lo he hecho, porque como es grande y se pone por capa, queda súper súper bonito aquí. Bueno, seguimos limpiando. ¡Ah! Estos también son mexicanos, miren. También eran 6 y hay 3. Quedaron sobreviviendo 3. Son chiquititos, son cortitos, miren. ¿Sí? Estos no sé si son para tequila, para no sé. Es que yo de trago no tengo idea, chiquilla. No sé nada, como yo no tomo ni nada, mi marido
a lo más se puede tomar una copa de vino, cuando hay un asado, cerveza y nada más. Tampoco no toma nunca. Este jueguito me lo regaló mi suegro con su azucarero, el cremero, y tengo las tacitas y los platos, pero también se me han quebrado algunas. Las tacitas son así, igual que estas, son bien bonitas. Yo las tengo aquí también en un lugar especial. Ya estoy terminando, chiquillos. Miren. Saqué estas porque estas fuentecitas también las tengo y miren, son para ensalada. Esta la compró el gordito. Él es así, siempre se preocupa de la loza y quiere comprar cosas lindas. Le gusta lo lindo, igual que a mí. Le gusta lo lindo en la cocina, las losas, los cubiertos, le encanta. Y este lo compró él, mire qué hermoso. Es grande, inmenso, gigante, pero... Y este también. Este lo compré yo. Lo compramos en el Jumbo. Pero como son grandes, una vez yo, para la Navidad o Año Nuevo, puse como 4 ensaladas, así. ¿Me entienden? Para todo. Entonces quedó bonito, se veía hermoso, aparte que más encima tiene como aceitunita el plato. Entonces estaba súper hermoso. Así que esto lo dejo aquí también para que no se me vaya a quebrar. Y ya estoy terminando ya, eso es como lo último. Esta que es una frutera, pero no hay dónde dejar. Así que la dejo allá adentro nomás. Y seguimos ordenando. Ahí quedó todo ordenado, miren, brillantito. Ahora sí que brilla todo, ¿ven? Están las copitas, los vasos, todas las cositas, los tragullos. No tomamos nunca. Hay un amaretto, sí, que se lo uso para el tiramisú. Y eso, ahí quedó todo. Quedó mejor de lo que estaba. Allá abajo voy a tener que ordenar también ahí en esas puertas, porque ahí quiero ver si dejo la loza por mientras. Eso sería todo. Les digo algo, lo que pasa es que estuve viendo un mueble que yo quería para poder poner algunas losas, porque ahí en el bife también tengo una losa guardada y me gustaría ponerla en otro mueble. Y encuentro que me falta un mueble, como les dije en el blog anterior. Entonces estuve mirando un mueble y resulta de que el caballero era súper chivero, pues. Entonces empezó, no respondía nunca a los WhatsApp, después me respondía ya qué modelo quiere, así como todo mal, así como que no estaba ni ahí con vender. Entonces me dijo que repartía los sábados, le dije que me trajera mueble el día sábado, si podía contar con él, no me respondía. Después lo llamaba, no me respondía. Y así estuve varios días hasta que un día le mandé un WhatsApp, le dije, sabe, quiero saber si voy a contar con el mueble o no, sino para ver otra parte y me diga, qué sé yo, porque usted no contesta los llamados ni nada. Y me dijo... No, es que sabe lo que pasa, es que estoy vendiendo solo por mayor y ya no voy a vender así porque no tengo stock. Entonces yo le dije que cómo me venía a decir eso y por qué no me lo dijo antes. Nunca me lo dijo, me estaba engrupiendo que sí, que voy a ir, sí, que los sábados tengo reparto, que tanto sale, que no sé qué. Yo ya tráigame el mueble y nunca me dijo nada. Y después así como cuando le dije ya, dígame sí o no, ahí me dijo eso. Entonces me da una rabia con esa gente que como que pone aviso para vender y después uno le manda mensaje y todo y ni contesta. Así que ahí quedé con el mueble, pues. Así que le dije al gordo que buscara, a ver si puede buscar otro aviso, otras cosas. Era una alacena lo que quería. Y no sé, no sé si voy a encontrarla porque ahora... Está como todo escaso, lo de los materiales está caro, entonces la gente se tira con los precios, los suben un montón. Y yo sé cuánto costaba la acera porque la habíamos visto hace tiempo. Y él ya la había subido, pero me la traía a domicilio y dije ya. Pero bueno, ahí quedé. Así que la losa todavía está encima de la mesa. Todavía está ahí. Hasta que haga un lugarcito ahí en el esquinero. Y voy a tener que ponerla ahí por mientras. Pero no es la idea, pues la idea era ponerla en una vitrina o algo así.
las vitrinas normal no están súper caras también, así que pucha, ahí estamos. Les voy a mostrar la cazuelita que ya está lista. Voy a servirla para que vean el platito. Ya, ahora voy a servir el platito. Acá está el zapallo, la carne. Les voy a decir que la carne se desarmó bastante porque parece que le di mucha cocción y me quedaron puros pedazos de carne. Miren, estos huesos son muy buenos porque tienen la médula ahí adentro, ¿se ve? Ay, ¿por qué? No, no se ve mucho en realidad. A ver. Ahí se ve. Así que quedó rico. Así que voy a servir un plato y les voy a mostrar cómo quedó esto. Papas, zapallo, choclo. Y la carne, pero la carne se la voy a servir después aparte para que coman con ensalada y todo. Entonces, hoy probé la sopita y quedó pero muy rica. Yo separé las papas, ahí ves que las estoy dejando en un plato porque cuando uno sirve se rompe el zapallo, se rompe la papa, entonces la dejo aparte y sirve. Ya, arrocito, colorón verde y todo. Ahí. Y lo quise servir en esta paila. Y ahí. ¡Miren qué rico! ¡Ay! ¡Miren qué rico! Ahí está. ¿Ven? Ahí están las presas, el zapallo, el choclo. Por ahí está el zapallo escondido. No se ve porque se servía esta sopita. Y la carnecita la voy a servir aparte porque como se me rompió mucho. Por eso no me gusta la sopa, ¿ven? No me gusta. Me gustan los trozos de carne. ¿Ya? Y porque me gusta que sea blanda la carne, entonces le di harta cocción. Bueno, me pasé en la cocción, yo creo. Ahí está. Qué rico. Se quedó muy bueno. Ahí está la ensaladita de lechuga. Ahí. Así que, mis amores, les deseo muy buen provechito para los que van a comer, cenar, tomar once o lo que sea que vayan a comer. Así que quedó bien rico, así que lo vamos a disfrutar ahora la sopita. Y de ahí nos seguimos viendo, ¿ya? Acá andamos de nuevo, chiquillos. Los puse ahí porque voy a hacer un poquito de pan amasado y les quería mostrar cómo lo hacía yo, a ver si alguien se anima a amasar ahí, a crear músculo ahí. Ahí les voy a mostrar cómo lo hago yo, a ver si a alguien le sirve la receta, a lo mejor no sabe, a lo mejor lo encuentra difícil, le da lata, le da flojera. Yo lo hago de lo más sencillo que hay, así como muy rápido. Y les voy a mostrar a ver si a ustedes les anima a hacer. Yo creo que todas ustedes hacen, pero por si acaso hay alguien por ahí que les sirva la recetita. Así que les voy a mostrar. ¿Ya? Ya, miren. Acá tengo medio kilo de harina, que es lo que se ve ahí. Esto es medio kilo. Yo no hago de un kilo porque encuentro que es mucho y me cuesta mucho amasar. Entonces, solamente medio kilo. Y yo utilizo una cuchara como de sopa, ¿ya? Y voy a poner una cucharada de lo que es levadura, ¿ya? Y lo pongo ahí. Después, hago así, sin medida, así como les digo, con cuchara. Azúcar, como la mitad. Ahí. Y después la sal. La sal tiene que ser una cucharada rasa de sal. ¿Ya? Ahí. Listo. O sea, puse en un lado la levadura, en otro lado el azúcar, en otro lado la sal. Listo. ¿Ya? En este caso lo voy a hacer con manteca. Ustedes lo pueden hacer con manteca, mantequilla. Y yo también he ocupado aceite. Cuando no tengo manteca, ocupo aceite. Pero ahí no les puedo decir la medida porque yo le hago como un chorro y es como un chorro. Ya acá yo le ablandé un poquito la manteca. Entonces vamos, yo usé 50 gramos de manteca. 50. Ya ustedes hacen como un huequito aquí al medio y pueden poner la manteca. Yo le puse 50 gramos.
Pueden ser 60, 70 gramos también, si esta cuestión no es tan exacta. Es que miren, la receta original es con 70 gramos, pero yo encuentro que con 50 está bien. A veces, como el pan de manteca son de 200 gramos, yo lo divido en 4 y así me sale para 4 veces. O sea, 50 gramos, ¿ya? Pero si ustedes quieren, le pueden echar más. Pero es como algo fácil de medir porque uno no siempre tiene pesa, entonces uno lo corta en 4 nomás ese pan de manteca y ocupa los 50 gramos. Y ahora le voy a echar 250 cc de agua tibia. Ya, voy a buscar el agua. Ya, acá tengo los 250 cc de agua. Ya, entonces yo igual trato de no echarle todo por si acaso. Ya, porque por algún motivo que sea mucho, pero siempre al final termino ocupando los 250. Entonces lo único que hago es revolver así. Con la cuchara revolvemos para que esto se vaya juntando. Y al final igual echo todo. Pero esto se vaya juntando y lo pueden hacer con la mano. Yo lo hago a veces con cuchara, con la mano. Ya, ahí. Entonces ahora voy a empezar a juntar. A juntar todo. Yo voy dando así vuelta la fuente. Hasta que después vamos a tener una masa que no se esté pegando. ¿Ya? Yo lo voy a ir cortando esto para que no se esté. Ahí voy a darme un poco vuelta. Así está, ¿ven? Entonces, yo voy cortando esto para que ustedes si no se vayan aburriendo mucho y les voy a mostrar cómo está junta y después vamos a amasar. Igual ustedes no se desesperen así que vean, uy, pero le falta agua. No, háganlo bien así todavía porque a veces es cosa de amasar y ahí la masita ya agarra toda su humedad y lo que necesita y sería. Igual yo voy a poner eso así. Todo lo que hay y ya saqué todo de la fuente y sigo juntando y después voy a amasar como unos 4 minutos, 5 minutos más o menos y ahí estaríamos, ¿ya? Ahí estoy juntando y voy a empezar a amasar. Obviamente me son bien limpios, manos bien limpias. Y vamos a empezar a amasar. Se hace así como un lulo, después para el otro lado. Y contamos 5 minutitos de amasado. Luego así. Y después se empieza a formar este lulo. Entonces lo hago así. Y después para el otro lado. Y así vamos a estar 5 minutos. Bien, ahora ya está más unificada lo que es la harina y todos los ingredientes, ya está más unificado, entonces ya está así como una masa, ¿ven? Entonces, pero tenemos que seguir amasando. Y la masa queda así bien chiclosa, o sea, fácil de trabajar, blandita. No necesito ni una gota más de agua, ni una gota menos de agua. Fueron 250 cc. Así de exacto. ¿Ya? Ahora, después de amasar 5 minutos por reloj, ya 5 minutos, voy a hacer un lulo. Lulo, ya hago eso para que la masa esté como lisita al hacer los bollitos. Ya a este pan le vamos a hacer solamente un. ¿Cómo se dice cuando uno lo deja? Se me olvidó. Ahí seguramente les voy a poner.
lo voy a dejar descansar solamente cuando estén los pancitos hechos, ¿ya? Yo no le doy descanso a la masa ni antes ni nada. Yo sigo esta receta. Y a veces en el mismo, incluso en el mismo horno, sube. Bueno, yo voy a empezar a sacar. Les voy a decir que por favor, en el mismo jarrito donde echaron el agua o la tacita, échenle más agüita tibia, porque vamos a necesitar un poquito para el dedito. Yo les voy a decir para qué. Más o menos, si tienen pesa, lo pueden hacer de 90 a 100 gramos el bollo. Yo tengo pesa, pero no quiero hacerlo con pesa, sino ocupo esta, este poquito de agua lo ocupo porque meto así un poquito los deditos y hago así en el mesón, así un poquito, nada. Y eso hace que mi bollito se pegue ahí, no se resbale al yo meter el bollito aquí adentro, tipo una arañita así. Entonces que el bollo solamente se dé vuelta dentro de mi mano. Entonces así el bollito queda liso y bien redondo. Y no se anda moviendo para todos lados con el agüita que le puse. No es que le ponga un chorro. Meto los dedos y ni siquiera que se vea el agua, sino que con el dedo lo hago así. ¿Ya? Y ya me quedó súper lisito. ¿Ya? Entonces yo ya tengo lista acá lo que es la bandeja. Le puse aceite. ¿Ya? Entonces lo pongo así y lo aplasto. ¿Ya? Y después lo voy a hacer con los tenedores, con el tenedorcito, los bollitos o como yo quiero hacerlo. ¿Ya? Ahí. Entonces los vamos a ir dejando, ¿ya? Y agarramos otro, yo le hago así como que tengo la medida así como en la mano. Le puedo hacer así. Y después hago ahí. Ahí le hago así el mesón, así, y después el bollito ahí se me, este me salió más chico, lo caché al tiro que está más chico, pero da lo mismo que salgan unos más chicos, otros más grandes. Como digo siempre, esto es para la casa, se hace con harta dedicación y trabajo, así que van a salir igual rico. La forma, como queden, no importa, lo importante es que están ricos y que uno se sacrifica un rato aquí haciendo las cosas para la familia. No se hagan problemas. Vamos con la bandeja otra vez. Ahí. Y aplastamos. Aquí van a salir como 10 pancitos, yo creo. 8, 10 puede ser. Dependiendo del porte, obviamente, esa cantidad que le salga. ¿Ya? Aquí voy a agarrar otro. De nuevo, ahí. Le hago ahí. Poquito así en la mano el bollito y después lo pongo ahí y se pega, como que se pega una cosa así, entonces no se va para otro lado y ahí el movimiento adentro de la manito para que el hombre esté ahí dando vueltas y se forma un circulito de masa, ¿ya? Y la masa quedó súper buena, súper elástica, miren, ¿ya? De nuevo lo pongo acá. Ahí. Vamos a poner un poquito. Ahí. Y ahí lo aplasto. Y quedan bonitos, quedan bien formaditos porque la masa quedó súper como elástica. Entonces, súper. O sea, muy útil para trabajarlo. Y yo me quedo haciendo esto. Y después les muestro ya cuando estén listos ahí la bandeja y después ya cuando estén hechitos, ¿ya? Lo vamos a poner, después les digo bien cuántos minutos, ¿ya? Porque eso depende del horno, pero a veces son 15 minutos, depende del horno, ¿ya? Así que me quedo aquí haciendo más pancitos, todo lo que me dé la masita. Ya, aquí están, me salieron 9 pancitos. Yo les voy a aplastar ahora el tenedor, pero ustedes le pueden hacer el hoyito o aplastar así. Así, ahí, ahí. ¿Ven? Así unos 3, 4, dependiendo del porte. Y ahí.
Ahora lo vamos a dejar tapado con un pañito y lo vamos a dejar ojalá 2 horas, ya, porque igual como está helado acá, ahora sigue un clima más cálido, ahí pueden dejarlo 1 hora y media, ya, así que yo lo voy a dejar por 2 horas aquí, también tapadito, y después ya lo vamos a poner al horno a unos 200 grados, por lo menos en mi horno son 200 grados, si es muy fuerte ustedes le bajan, calor arriba y abajo, y ahí como unos 15 minutos lo van mirando usted que esté un poquito doradito y listo, está listo. Si está en pan tan noble, está en un rato, está cocidito, ni un problema. Ya, mis amores, vamos a ver el pancito. Ahí está. ¿Onta? Ahí está. Ya, entonces ahora lo vamos a poner a el hornito, le puse 200 grados y después les muestro cómo quedó. Y estamos, ahí. Ya. Vamos de nuevo, mis amores, por acá para ver el tema del... Ah, está listo. Ah, verdad que en esta bolsita lo dejo yo, porque esta bolsita es de género. Entonces aquí lo voy a echar. Al tiro. Me voy a agarrar un pañito porque si no me voy a quemar. A ver. No está tan dorado, pero ya. Así nomás porque después voy de nuevo para arriba y tengo que estar bajando, subiendo, bajando, subiendo. Ahí se despegaron. Mire, solito. Acuérdense que le eché aceitito a la lata. ¡Ay! Sorry por tanto ruido, que ando con el celular. A ver, ahí. Está muy rico, chiquilla. Ya, pues, así quedaron. Así que ya se animan ustedes a hacerlo así como les dije yo. Así los tienen que hacer. Ahí quedaron. Se ve que están blanditos, miren. ¡Ay, oh, que están hirviendo! Están, pero así. Blandito, blandito. Miren. Así está. Así que esos serían los pancitos. Así que a ver si se animan, pues. Pero yo creo que casi todos ustedes hacen pancito. Pero si no han hecho y ustedes quieren sorprender a su señora, polola, hermana, hermano, hija, hijo, o una niña quiere sorprender a su mamá un día que la mamá va a llegar cansada del trabajo y pucha, qué lata, no hay pan o no sé qué. Mamá, no traigas pan porque yo voy a comprar, le dice la niña. Y después llega la mamá y ¿qué hizo? Pan amasado, qué amorosa. Ya, ahí está. Hola, ¿cómo están? De nuevo por acá. Ya se hizo de noche. Ya está de noche ya, ¿qué hora es? Como las 7. 6:30. Son las 20 para las 7 de la tarde. Y sí, yo todavía no termino el vlog. Bueno, ya le hice el pancito, así que después vamos a ver cómo quedó el pancito. Les quiero decir que aquí está mi hijo Joaquín, que llegó por fin. Llegó ya, así que estoy contenta porque ya lo tengo aquí conmigo, aquí amarradito lo tengo. Bueno, quería decirle que estoy contenta por eso. ¿Tu hijo está contento que llegó tu hermano? Mentira. Todavía no voy a estar contento. Todos estamos contentos, lo echábamos de menos. Sí, no le crean. Bueno, así que como llegó el hijo pródigo, no sé, pues, quisimos juntarnos los tres porque él quiere a lo mejor decir algunas palabras. Ahora que llegó, ustedes preguntaron tanto por él y yo les agradezco mucho por preguntar, por la preocupación. Así que no sé, hijo, si tú quieres decir algunas palabras. Bueno, sí, así escuché por ahí que preguntaban por mí, cómo está, todo ese tipo de cosas y... No, bastante agradecido, bastante sorprendido también, que no sé, pues yo no los conozco y tampoco ustedes a mí. Y que pregunten por mí es bastante grato y bastante agradecido. Y decirles que muchas gracias
que estoy bien, que ya pasó todo. Gracias a Dios, me tocó una cepa buena onda, como decía ahí el Mañalich. Me tocó una cepa buena, todo Buena bien, gente, buena buena persona. gente, buena persona. Y no, la verdad es que todo bien. Tuve pocos síntomas, no me pegó fuerte. Y no, la verdad salió todo bien. Y lo que más me preocupaba era no contagiar a mi familia, a mi mamá, a mi papá, que como bien saben son crónicos. Entonces, nada, pues me quedé haciendo la cuarentena respectiva en donde me pegué el bichito. Y nada, pues hacerle un llamado de que se cuiden, que no estamos libres del virus, que uno nunca sabe dónde se lo puede contagiar. Que hay mucha gente irresponsable, como yo fui irresponsable también, de ir a meterme en una junta que Mea es to culpa. totalmente indebido ir Espérate, a. ahí viene Carlos Pinto. Ahí viene Carlos Mea Pinto. Entra, entra, culpa. entra. Un humo, el humo ahí. No, Nada pero. hacía presagiar. El día menos pensado. El día menos No, pensado. pero eso, porque se cuiden harto, porque nada, no estamos libres. No estamos libres, no hay que confiarse. Yo me confié, fui No es irresponsable. conspiración. Pensé que no me lo iba a pegar y bueno, me lo pegué. Y por suerte alcancé a tener los síntomas antes de venir para acá. Así que nada, todo bien. Estoy bien ahora, ya no, ya pasaron los días de cuarentena y todo, así que estamos súper, súper. Así que gracias a todos y un saludo a todas las personas que preguntaron por mí. Sí, po. También sirve de experiencia para otras personas, todo esto que pasa, que a veces dicen, no, yo voy a ir a donde, no sé, po, mi prima que está de cumpleaños, saludarla nomás y de por ahí pueden venir a alguien, entonces nunca se sabe y alguien que a lo mejor ni siquiera sabe que está contagiado, no sé, Claro, y si yo mejor que hubiera no. sido asintomático, no hubiera sabido Que que estabas tenía el ahora, COVID y sí. hubiera venido para acá, hubiera quedado la grande. Así que bien, no es tan simple la cosa. Y lo bueno que nos tocó tan fuerte. Claro, pues bueno, todavía no recupero el olfato y el gusto ahí nomás, pero eso es parte del proceso, así que eso. Ya retomando tus clases y todas tus Sí, toda cosas. la normalidad. Y eso queríamos decirles. Queríamos hacer este video para agradecerles por la preocupación, porque muchas me preguntaban, muchas amigas y amigos, ustedes saben que son mis amigos y mis amigas, y me preguntaban No, mucho yo a por... mí es como que llevo como anonadado un poco que pregunten por mí. Hay gente ¿Sí? que es cercana que ni siquiera pregunta por mí, entonces. O sea, hay gente que uno espera que se preocupe por Claro. uno. Y esas personas de repente no están ahí cuando uno los necesita. Ustedes saben. Y que Sí. ustedes pregunten por mí, de verdad que me queda así como decía, bastante sorprendido y muy, muy agradecido, de verdad, de corazón. Sí, son muy amables. Se pasaron. Corazón. Corazoncito. A veces las personas que uno espera no llega nada. Claro, Ni siquiera de la cómo misma familia, estás. de la misma familia. Claro, familia o cercano. No estamos diciendo nada, por eso estamos tirando ni un palo por No, yo sí, yo sí. ser. Ah, Ah, no, no. mentira, broma. No, 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 no. sí, broma. Igual te preguntaron de la familia No, también, ¿cierto? sí, harto. Ya. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a mandar unos saluditos porque hay unos nuevos suscriptores que son nuevos amigos míos y amigas y de la familia. Y así se va agrandando la familia virtual. Ah, también yo quiero hacer un llamado que por favor ya les dije delante, pero lo vuelvo a decir por si acaso, por si no se olvidan de apretar un botoncito que hay abajo que dice No cuesta suscribirse. nada, no cuesta Es nada. gratis, es Gratis. gratis, Y es lo gratis juro, también. es gratis. Entonces, para que se suscriban y me comenten, no olviden comentar, pero suscríbanse, por favor. Si les gusta el canal y les gusta el video o los videos o el canal, suscríbanse, por favor. Y así crecemos y crecemos nuestra familia virtual de puros amigos y amigas. Lo otro, que también vayan a mi Instagram, que me hizo mi hijo, porque él es como mi manager. bueno, él me ayudó y bueno, mi hijo también que me apoya mucho, él siempre me apoya mucho. Obvio. Él me ayudó a hacer el canal, me entusiamó harto, él Sí, mi mamá. Lo apoyo también. en todo, mi mamá. Todo lo que quiera. Y él me hizo, él aprendió a editar y todas esas cosas y a mí me enseñaba.
Entonces ahora yo soy toda una pro. Si todo lo que ustedes ven es gracias a mí. Claro. Entonces, no, sí, es verdad, él me ayudó mucho. Así que por eso. Y él me hizo el Instagram. Yo le dije que hiciera un Instagram del canal. Entonces, hace poquito que hice el Instagram, así que tengo algunos seguidores, van sumándose y yo estoy súper contenta. Así que vayan a mi Instagram, entre cosa y casa, por ahí lo dejo. Incluso lo dejo siempre en la cajita de descripción para que vayan directamente y me sigan. ¿Ya? Y ahí estoy siempre como subiendo contenido casi todos los días. Prácticamente todos los días trato de subir, así interactuamos, porque como los vlogs no son todos los días, entonces así podemos interactuar a través del Instagram, podemos hablar, copuchar un poco, yo subo alguna foto y ustedes siempre me comentan, así que eso, muy agradecida siempre de ustedes, súper agradecida. Y vamos a mandar unos saluditos, ¿cierto, hijo? Sí. ¿Quiere decir algo usted? Porque nosotros lo hablamos todo y tú no hablaste nada, pero si no quiere hablar, no hable, como usted quiera. Que gracias a todos y a todas por apoyar a mi mamá en su canal. Muchas gracias por el apoyo, por las suscripciones, por y eso, cuídense todos, no salgan por el coronavirus, que no les dé a nadie de ustedes ni a sus familias. Sí. Oh, sí. Cuídense, les mando besos virtuales y abrazos virtuales. Y él es el más aplicado porque lleva más de un año sin salir, pobrecito, ¿cierto, hijo? Sí. Bueno, acá está el sorteo de los saludos. Vamos a decir unos saludos para unos nuevos suscriptores. A ti te tocan los nuevos suscriptores. Ya, entonces. Los nuevos suscriptores son Cursiva. Ah, pero quiero decir algo, una aclaración. No es que estos sean los únicos nuevos suscriptores. Lo que pasa es que a veces como que me avisan, me tiran unas notificaciones de nuevos suscriptores, pero a veces no me avisan nada. ¿Para el que sale? El que sale ahí, porque esos salían, pero hay otros que se han unido y que a lo mejor no están ahí. Ya, pero vamos ahí tirando saluditos y yo veo unos nuevos y yo de nuevo te hago, claro. Ya. Los nuevos suscriptores son Cursiva, Francotirador, Panchita Tips y más, Cristina Cobos y María Angélica Páez González. ¿Qué le decimos a ellos? Les mandamos unos saluditos. ¡Bienvenidos! Gracias por estar aquí. Hicieron una buena lección. Muchas gracias. Nunca más se van a arrepentir. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por suscribirse y por ver mis videos. Ojalá que los sigan viendo y les sigan gustando. Yo voy a mandarle un saludo especial a la Eugenia Rosales. Siempre me comenta, súper amable, súper linda. La Cili Farías, no sé si estoy bien leyendo el nombre, Celi o Cili Farías, le mando un gran abrazo y un besito. Muchas gracias por estar acá. A la Blanca Rivera desde Sydney, Australia. Muchas gracias, bienvenida. Desde la tierra de los canguros. Así que muchas gracias por estar acá, Blanquita. Y Joaquín le va a mandar a... Un saludo para Juanes Salinas. No, Ivonne. Un saludo para Ivonne Salinas, Valeria Valenzuela y Marcela Álvarez. Marcelita Álvarez me sigue en el Instagram. Bueno, varios de ustedes me siguen en Instagram. Como a veces los nombres no son... A veces no sé si es, qué persona es de las que me siguen, porque como uno a veces en el Instagram pone otro nombre, entonces, pero hay algunas que se repiten, así que muchas gracias. Entonces, bueno, con esto nos estamos despidiendo, pero podemos hacer ahora la despedida entre los tres. Muchas gracias por todo. Y nos vemos en el próximo vlog. Besitos. Chao, chao, chao. Chao.